Tras concluir ayer el plazo dado por la Dirección General de Impuestos Internos para la renovación de marbetes, entidad que dio a conocer ayer a las 4 de la tarde que el 85.4% del parque vehicular hábil había renovado el impuesto de circulación vehicular. En torno al particular director regional de la Autoridad Metropolitana de Transporte, AMET, con asiento en esta ciudad, Coronel Ramón González, advirtió que luego de vencido el plazo no habrá consideraciones. Cada vehículo que no haya renovado el marbete será retenido. En el día de hoy, luego de hacer un recorrido por las principales vías de esta ciudad de San Francisco de Macorís, la ausencia de agentes de esta entidad en las calles fue notable. Para NTN, Joanny Cordero.